¿Cómo están, bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro de mis videos. Cuando hablamos de fechas o días de lanzamiento para nuevo contenido dentro del juego, siempre ha habido muchas formas de tratar de predecirlas. A menudo los jugadores hacen uso del data mining para adelantarse a cualquier evento e ir investigando o incluso spoileándose de todas las cosas que vendrán a futuro. Pero en sí las fechas, si es que no son debidamente anunciadas por el mismo Blizzard, son de lo más difícil de predecir. Esto ya sea con expansiones, parches o simplemente para pequeñas actualizaciones. La fecha para el 7.3.5 todavía sigue siendo un misterio, pero muchos piensan llegará después de la apertura de la última sala de Antorus para el buscador de bandas, el cual será el 16 de enero para los servidores americanos y el 17 para los europeos. Pero quizás una de las cosas más curiosas que han estado ocurriendo dentro de la comunidad es el interés mostrado por un personaje que se encuentra en la Costa Quebrada, y es la cultista Sorothiana. La cultista Sorothiana es una unidad, una bruja de la misma Legión Ardiente, que ya en anteriores ocasiones ha aparecido entre las noticias del juego, y esto debido al casteo, a la habilidad en espera que está realizando. Ahora mismo la podemos ver canalizando sus poderes, cargando algo diferente, y este tiene un tiempo de carga de más de 114 horas. Según los seguidores de Reddit, esto se ajusta perfectamente a la fecha de apertura de la última ala de Antorus, pero muchos creen que en sí, más que esto, más que estar prediciendo este evento, está viendo el lanzamiento del 7.3.5. Las sospechas y las teorías se iniciaron debido a que esto mismo ocurrió en el parche anterior, siendo el 7.2 predicho de la misma forma. Si fuera así, pues creo es una jugada muy grande por parte de Blizzard, ya que se me haría increíble ver algo así como que se prediga una fecha dentro del mismo juego. Pero lo que no muchos han tenido en cuenta es que lamentablemente la cultista Sorothiana hace este casteo todas las semanas, exactamente una canalización que dura una semana entera, haciendo pues que esté constantemente canalizando sus poderes y logrando el efecto visual deseado. Coincidentemente, esto calza con el mantenimiento de los servidores de cada semana, y oh sorpresa, la mayoría de parches y actualizaciones son puestas en esos mismos días, así que entiendo pues el por qué muchos creen que esta predijo anteriores parches. Pero he ahí la gran polémica, mis bros, ya que muchos niegan que esto haya estado ocurriendo de forma constante. Hay muchos jugadores, muchos miembros de la Reddit, aportando todas sus teorías al respecto en este mismo momento. Otros dicen que hay que fijarse más en los eventos del calendario, ya que el evento del escarabajo quizás es la mejor pista para predecir esta fecha. El evento llamado como la llamada del escarabajo empieza el día 21 y termina el día 23, el mismo día que empieza el nuevo mantenimiento de la semana y la posible próxima actualización para el 7.3.5. De todas estas teorías, creo yo, esta del evento del escarabajo es la que tiene más sentido. Es importante tener una idea de cuándo estaremos ya jugando este parche para poder adelantarse a todo y estar listos para continuar con nuestra historia tan épica que hemos tenido en Legión. Antes de irme, mandar un enorme saludo a mi bro Marcelo Yuyelis por ser el primer comentario del video anterior. Muchas gracias, mi bro chacho, por el apoyo de siempre. Y hablando de apoyo, también muchas gracias al top donadores del canal que de verdad hacen una gran diferencia. Y muchas gracias desde el fondo de mi corazón, mis brochachos. Ahora sí, espero les haya gustado el video, mis bros. Y como siempre, no se olviden de suscribirse y apoyarme con un like y compartiendo, que de verdad me ayudarían mucho. Con esto, me despido, mis bros. Y espero pronto en otro de mis videos. Chao.